36 minutos sobre las 10 de la noche, continuamos en este mini programa especial sobre uno de los momentos históricos de la Iglesia Católica, el que se producía esta tarde con la elección de un argentino jesuita como papa, como nuevo pontífice, como sucesor de Benedicto XVI al frente de la Iglesia Católica. Precisamente esta es otra de las singularidades de este momento, que es la convivencia de un papa emérito, que finalmente es como se ha decidido que se va a llamar Benedicto XVI, con un papa recién elegido, que es Jorge Mario Bergoglio, perdón. ¿Cómo van a convivir? El Papa Benedicto, el Papa Emérito, dijo desde el primer instante que él iba a desaparecer, ¿no? No iba a inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos. Evidentemente, yo supongo que el Papa actual pues tendrá una deferencia. De hecho, ya lo ha tenido en el primer discurso, sus primeras palabras fueron para él. Pero yo creo que, aunque se aconseje privadamente, ya no va a participar el sábado, nos decía nuestra compañera, no va a participar el sábado en la misa de... Justamente. No va a participar tampoco en ningún acto oficial. ¿Por qué? Porque va a dedicarse a la oración y a la plegaria. En el momento que estén acabadas las obras del monasterio en el que se va a recluir, irá hacia allí y dedicará su vida a la oración, al paseo y sin más problemas. ¿Tú crees, José Luis, que va a ser así de limpia la convivencia de los dos? Absolutamente. No tiene muchas posibilidades de ser de otra manera, porque yo creo que hay dos cosas disciplinadas en el mundo, que son las orquestas sinfónicas y la Iglesia. Las orquestas sinfónicas, cuando allí no se levanta nadie hasta que el director lo dice, se van levantando por el orden en que él lo señala, y si el director no te levanta, aunque haya sido el solista mejor de la historia, pues te quedas sin aplausos. Y algo parecido pasa en la Iglesia cuando se dan órdenes de verdad, ¿no? De tal manera que la obediencia ha sido una característica notable y, salvo un conflicto ya declarado que no es previsible en este momento, pues no tendría sentido eso. Segundo, porque yo creo en la inteligencia de Benedicto XVI, a quien no hay que olvidar como el provocador de esta situación de esperanza que se está generando. Y yo creo que de un nuevo aire en la Iglesia al plantearnos una forma de entender el papado radicalmente distinta. Y por tanto en esa inteligencia tiene que estar un principio que, aunque sea formulado por mí y para otra cosa, creo que le es aplicable perfectamente. Yo siempre le decía a mis consejeros y ayudantes, cuando mandéis mandad mucho y cuando no mandéis no mandéis nada. Y yo creo que va a hacer eso exactamente. Que te interrumpa porque nos vamos hasta Roma. Javier Armesto, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo se ha digerido la aparición de Jorge Mario Bergoglio, de Francisco I, en ese balcón? ¿La sorpresa que tenemos aquí se vivió ahí también? Efectivamente, sí. Ha sido muy curioso porque en un primer instante, cuando ha dicho el nombre, la gente... se ha quedado, bueno, fría, primero, ¿no? Han dado vivas, lógicamente, ¿no? Sí. Pero luego, el segundo instante, la gente se ha quedado parada como diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es Bergoglio? Evidentemente luego, pues entre la multitud siempre hay mucha gente que lo conoce, un montón de sacerdotes, y ya rápidamente pues todos, digamos, que se han puesto a la tarea de saber quién era, ¿no? Pero el primer instante ha sido de sorpresa y bueno, y digamos que un poco ha enmudecido la plaza. Ajá. Tú que llevas ahí unos días empapándote de todo eso tan extraordinario que sucede en los días previos a la elección de un papa, ¿qué tiene que sorprender más, Javier? ¿Que sea jesuita, una novedad también, o que no sea europeo? Hombre, yo creo que la gran novedad, sin duda, es que no sea europeo. Vamos a ver, ya ha habido algún papa que no era europeo, porque ha habido algún papa del norte de... Pero bueno, era en los albores de la Iglesia, en la época medieval. Sí. Pero bueno, sobre todo que sea un papa latinoamericano, ¿no? Latinoamérica es el mayor vivero de católicos del mundo, tiene el 40% de los católicos, más de 500 millones, y realmente había mucha demanda de toda la comunidad eclesiástica de que por fin hubiera un papa no europeo que demostrase pues la universalidad de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y de esta forma yo creo que un poco la Iglesia alcanza su madurez, ¿no? Al haber
al haber hecho, y por otra parte supone pues una especie de nexo entre continentes, ¿no? Entre Europa y América. Ajá. Te preguntaba también por lo de jesuita, porque yo tuve la gran suerte de estar donde estás tú ahora cuando fue la elección de Benedicto XVI, y entonces ya se hablaba antes de la elección de Ratzinger, bueno, de la oportunidad de que apareciera en escena como papa algún representante de las órdenes religiosas convencionales, digamos, después de unos años en los que habían sido promocionadas bueno, pues nuevos movimientos, caso del Opus Dei o de Comunión y Liberación. Hay esa sensación de que se recupera, digamos, algo que tiene que ver con los jesuitas y que los jesuitas pueden representar. Desde luego, porque evidentemente pues los jesuitas siempre se han caracterizado por ser pues una opción progresista dentro de la Iglesia, y en este sentido, aunque no podemos todavía decir cómo va a ser este papa, si va a ser reformista, que yo creo que no, porque evidentemente pues un papa pues tiene que seguir un poco la línea tradicional, ¿no? Pero el hecho de ser jesuita efectivamente le da un cierto progresismo, y lo que yo creo es que lo que ha ocurrido en este último mes, desde el principio con la renuncia de Benedicto XVI, ¿no?, que es algo inédito, ¿no?, y que, sí, que supone reconocer sus limitaciones físicas y espirituales, y ahora el hecho de elegir un papa de otro continente y un papa de una orden como los jesuitas es algo histórico y algo que supone un cambio en la Iglesia y una entrada de la Iglesia en una etapa nueva de madurez. Hablabas de esa histórica renuncia de Benedicto XVI, 8 siglos hacía que un papa no renunciaba. En este tiempo que llevas todavía en Roma y en el Vaticano específicamente, ¿cómo se ha digerido la renuncia de Ratzinger? Bueno, ¿y cómo se cree que van a convivir los dos papas? La gente en general lo ha digerido bien, y digo que lo ha digerido bien porque eso implica también que lo ha digerido, ¿no?, que ha tenido que digerirlo, porque inicialmente la sorpresa ha sido mayúscula en todos los sectores, sobre todo estoy hablando de la Iglesia, ¿no? Pero al final digamos que la gente ha reconocido pues que es mejor que el Papa bueno, pues pueda retirarse con normalidad. Si efectivamente las fuerzas no la acompañan, y que deje su paso pues a otra persona, ¿no? Como sería natural. Respecto a la coexistencia de los dos papas, pues es una incógnita. Todo es indicar que evidentemente Benedicto XVI pues es muy querido, es más querido ahora, yo creo que incluso que cuando era papa, sí. Es más querido ahora como papa emérito. Pero cuando Francisco I poco a poco se ha encargado de su pontificado, y de hecho bueno, ya empieza en la misa del próximo martes y luego ya con todos los actos de Semana Santa, poco a poco lo irán conociendo. Es un papa al que tendrá que habituarse a él, y evidentemente pues no vamos a decir que hay dos papas coexistiendo. Ajá. Habrá un papa y otro papa es el papa emérito, pero que, como dijo bien en su día también, va a estar oculto un poco a los ojos del mundo. Bueno, Francisco I llega a la cabeza de la Iglesia en un momento complicado para esta confesión, con diversos problemas. ¿Cuál crees tú que tiene que ser, cuál va a ser el reto fundamental del nuevo Papa, Javier? Bueno, el reto, el Papa tiene muchos retos y una herencia muy pesada, evidentemente, porque aunque muchas veces los medios siempre nos centramos en el tema de las intrigas y de los enfrentamientos, es una realidad que está ahí, y todo, por ejemplo, todo lo que ha hecho Benedicto XVI en las últimas semanas, y durante buena parte de su pontificado, de tratar de limpiar estructuras vaticanas y tratar de limpiar diócesis manchadas por escándalos como el de la pederastia, es decir, no es una invención de los medios, eso está ahí. Y todo eso lo hereda ahora Francisco I. Todos los problemas que tiene, pues para cada sector es diferente. Pues por ejemplo, para la población en general, probablemente lo que más le preocupa es el tema de la pederastia, ¿no? Sí. Y cómo hace frente a estos escándalos que han surgido en algunas diócesis, sobre todo norteamericanas y del norte de Europa. Para los sectores de la Iglesia, lo que más les preocupaba era un poco el que la curia romana no tuviera tanto poder, ¿no? El que hubiera una mayor colegialidad en la Iglesia, el que las diócesis y los obispos tuvieran un mayor acceso al pontífice.
Y ese es un reto que evidentemente tiene Francisco I. Y luego, evidentemente, el tema del Instituto para Obras de la Religión, el Banco Vaticano, es sí. un tema muy serio. Sí. Y es un tema que bueno, Francisco I tendrá que coger un poco el guante que le ha echado Benedicto XVI. Que no haya esa imagen de que es un centro de lavado de dinero, ¿no? Esa imagen opaca y darle más transparencia y más aura de legalidad a la institución. Ya para terminar, Javier, casi una impresión personal, profesionalmente, ¿qué está suponiendo estar ahí en ese sitio en el que en estos momentos hay probablemente la mayor concentración de medios de comunicación del planeta? Pues efectivamente, aquí hay más de 5.000 periodistas. Bueno, es apasionante, evidentemente, para un periodista pues poder cubrir este evento, y tú lo sabes bien porque aquí hace 8 años. Además, Roma pues es una ciudad apasionante, desbordante, sobre todo pues bueno, plena de historia, inabarcable. Y bueno, mi impresión pues es un momento histórico, pero la historia también no se hace solamente con un momento, con una elección, sino que eso tiene que suponer luego cambios, reformas, avances. Creo que la Iglesia es una institución que tiene que avanzar, que tiene que mostrar lo que es capaz de dar al mundo, y bueno, Francisco I es ahora encargado de llevar a cabo esa reforma. Pues muchísimas gracias, Javier, de verdad, estamos disfrutando con tus crónicas y enhorabuena por el trabajo, y que disfrutes, que es para disfrutar lo que se vive ahí. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, José Luis, dijo varias cosas. Hablábamos de gestos nuevos, lo hablábamos también al principio, que empiezan con esa decisión de Benedicto XVI de abandonar el pontificado. Que me quedaba sobre eso, quedábame una cosa, por decir que ha dicho en cierta medida Armesto, ¿no? Que a terceira razón pola que eu creía que non iba a haber un conflicto, porque eu son, creo absolutamente na sinceridade da razón da dimisión de Ratzinger. Eu creo que Ratzinger tiña moitos problemas encima, pero creo que non dimiteu por eso. Eu creo que el dimiteu porque non daba máis, porque estaba cansado e agotado. Bueno, pero mellor tamén tiña que ver eso que a situación bueno, que estaba es igual, y yo creo que digamos, el Papa, ¿no?, cansado y agotado, no está ya para hacer guerritas. Si no está para guerras, tampoco está para guerritas. Si no fuese una persona inteligente, podría pensar que no lo viera así. Pero yo creo que él es un Papa que se va agotado y que se va hacia el estudio, la oración y el piano, que creo que fue la otra cosa que dijo que necesitaba. De todas maneras, alguna explicación tiene que haber para que coincidan en un mes. Tres acontecimientos históricos dentro de la historia de la Iglesia Católica, insisto, la renuncia de Benedicto XVI y la elección de un jesuita como papa, que además no es europeo. Son tres singularidades que no se habían producido nunca en la Iglesia. La Iglesia, que es una institución que controla muy bien los tiempos y las cosas que hace y que no hace, supongo que alguna explicación o alguna... En la Iglesia Católica no se cree para nada la casualidad, sino que se cree la providencia divina. Bueno, no podemos olvidar una cosa, estamos cayendo un poquito, y es natural en los medios de comunicación, en una visión humana de lo que está ocurriendo, ¿no? Siempre caemos en la dicotomía de pensar que la Iglesia Católica la jerarquía está alejada del pueblo, la jerarquía no conoce los problemas del pueblo, y nos hemos dado cuenta de que no, exactamente de justo lo contrario. En primer lugar, porque ha habido unas congregaciones 5 días en las que los cardenales han recibido un análisis claro de la situación de la Iglesia, de sus problemas clave. ¿Qué problemas tenía? El Vatilix. ¿Qué problema tenía? La corrupción, el Vaticano. No olvidemos que el último cambio que hizo Benedicto XVI fue cambiar al que se encarga del dinero, ¿no? Entonces, la Iglesia ha nombrado a un obispo papa, que justamente nos comentaba nuestro compañero en Buenos Aires, que sus tres temas de su vida sacerdotal y episcopal han sido la lucha contra la corrupción, la protección de la Santa Infancia y, al tiempo, en la lucha contra la pobreza. Justo los términos en los que la Iglesia le está pidiendo el pueblo a la Iglesia que actúe. Protección de la infancia, pederastia, pobreza, atención a los necesitados, al tercer mundo y, sobre todo en estos tiempos de crisis, Cáritas, Manos Unidas, todo esto. Y, por último, la corrupción, incluso dentro del Vaticano. Pues el Espíritu Santo ha actuado y ha nombrado un Papa
para afrontar esos tres problemas. Bueno, me está recriminando José Carlos que hablemos de la vertiente humana de esta institución, que es la Iglesia Católica, pero es inevitable que a veces nos detengamos en cosas que son las que nos llaman la atención y que tienen que ver con el funcionamiento de esta institución bimilenaria y que, como conveníamos antes, es una experta en la construcción de escenografías. Así que las anécdotas inevitablemente tienen que acompañar a todas las decisiones que se van tomando en el entorno de la Iglesia Católica, porque siempre se buscan cosas que tienen explicaciones, en muchas ocasiones supongo que ciertas, y en otras ocasiones, pues si no, è vero ben trovato, ¿no?, que dicen los italianos. Sí. Vamos a ver parte de esas curiosidades, en torno al cónclave, por ejemplo. La de ayer fue una fumata negra, muy negra, casi como tinta. No había duda del color y de su mensaje. Y es que el Vaticano ha renovado su sistema de comunicación para dejar claro si habemus o no habemus papam. Por fuera sigue la misma chimenea, pero en el interior hay ahora dos estufas, una para las papeletas de votación de los cardenales y otra que ayuda a hacer más visible el humo y su color. Cuando es blanco, se añade un compuesto de potasio, colofonia y lactosa. Si la fumata es negra, al potasio se añade antraceno y azufre. Sí, azufre. El cónclave ha durado 2 días, bastante menos que el que eligió a Gregorio X. La juntanza comenzó en 1268 y se alargó hasta septiembre de 1271. 3 años tardaron los prelados en elegir papa. Tan cansados estaban los vecinos de Viterbo, lugar donde se reunieron, que llegaron a encerrarlos y racionarles la comida. Aún así, hizo falta que les quitaran el tejado de la sala para que la lluvia les obligase a decidirse. Cónclaves largos y electores bastante ancianos casan mal. En el siglo XVIII, 4 prelados murieron durante los 181 días que duró la elección de Benedicto XIV y 2 fallecieron en los 133 de reunión para elegir a Pío VI. Donde no hubo tiempo para bajas fue en el cónclave de 1503, el más corto de la historia. Menos de 10 horas bastaron para colocar en el trono de San Pedro a Julio II. Las malas lenguas dicen que los sobornos aceleraron la discusión. En cuanto al escenario, el Papa de Roma no siempre es elegido en la Ciudad Eterna. Hasta 28 cónclaves se han celebrado fuera de ella. La francesa Lyon o la alemana Constance son 2 de las localidades que han albergado cónclaves. El último celebrado fuera de la capital italiana tuvo lugar en Venecia, en 1800, ya que Roma y los estados pontificios estaban ocupados por el mismísimo Napoleón. Bueno, la lista de curiosidades y de anécdotas, bueno, es casi tan larga como la propia historia de la Iglesia, pero son algunas de las que nos han llamado la atención, aunque la singularidad reside en la propia configuración del Estado Vaticano. Uno, si no el más pequeño del mundo, creo que recordar que es así, y que reúne una serie de condiciones particulares que nos va a recordar ahora Marina Chiavegato. Marina, adelante. Es uno de los 6 microestados europeos y el país, como decías tú, el país independiente más pequeño del mundo. Allí viven 932 personas y la tasa de crecimiento poblacional es del 1,15%. Hay en el Vaticano un 100% de alfabetización y tiene también su propio sistema telefónico, de correo y hasta un observatorio astronómico. Pero no se queda ahí, porque la ciudad de Vaticano también tiene propia selección de fútbol y al ser un estado tan pequeño, la tasa de delincuencia sube. El 90% de los casos del Vaticano, de los casos de delincuencia, permanecen sin resolverse. Y más curiosidades, en el 2010 el Vaticano tuvo un representante en el Classical Brit Awards. Benedicto XVI recibió una nominación después de prestar su voz para el disco Alma Mater, música desde el Vaticano. Eso sí, su situación financiera también se ha visto afectada por la crisis. El déficit de la Santa Sede asciende al 14,9 millones de euros, el peor dato de los últimos años. Además, las sospechas persistentes sobre su banca y los interrogantes sobre la burocracia vaticana continúan, y es que la economía de la Santa Sede ha sido uno de los grandes temas de los corrillos durante esta semana en el cónclave. Fernanda. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Nos vamos a atender otra llamada. Ramón Loureiro, muy buenas noches. Ramón Loureiro, muy buenas noches. No tenemos esa llamada. José Luis, hablábamos de la banca vaticana, que es uno de los grandes asuntos que siempre nos preocupa mucho y que tiene que ver con las finanzas. Sí. Se ha hablado mucho estos días también de las finanzas. Parece que la Iglesia no está en un momento de mucha solvencia económica, ¿no? Sí. A ver, antes yo voy a decir 2 o 3 curiosidades. Se ha dicho muchas veces que en cada momento
el Espíritu Santo manda al Papa que necesitamos. A Julio II lo mandó en 10 horas porque lo que había era que pintar la Capilla Sixtina para todo esto. Y claro, entonces, y en esa tesis, a ver, vamos a mandar aquí a un tío que Juan lo resuelva. Pablo primero, ¿qué hacemos? ¿Eh? Con Juan Pablo primero, ¿qué hacemos? Bueno, pues es un paréntesis. Había que inspirar el Padrino 3. Estaba pensando. Era para inspirar. Después vamos a ver el cine. Uno enfermo del corazón. Claro. Que tal. Otra cosa que hay que recordar es que el Estado Vaticano tiene una estación de ferrocarril muy bonita allí al pie de la Basílica de San Pedro, lo cual queda precioso cuando se ve desde arriba, y también los túneles de salida por las murallas de la Ciudad del Vaticano es muy bonita. Y otra curiosidad es que la estación de radio vaticana fue montada por primera vez por el propio Marconi, por el inventor de la radio. De tal manera que la estación de Radio Vaticano, que durante mucho tiempo fue de las más potentes del mundo y durante las guerras y todo eso, tuvo una importancia de información muy grande, fue Marconi el que directamente la creó. Perdona que te interrumpa, José Luis, porque tenemos al teléfono, me equivoqué, yo no estaba Ramón Loureiro, sino Segundo Pérez, deán de la Catedral de Santiago. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha recibido la elección de Francisco I como nuevo Papa de la Iglesia Católica? Pues sinceramente con moita alegría, con moita alegría, porque é un personaxe que eu tiña noticia del do conclave anterior que fora candidato dos que máis se falara. Entón, pois, eu tiña deste Papa, tiña pois unha impresión moi favorable pola súa postura, pois, diante da dictadura, a súa postura sempre libre, que me parece pois unha figura extraordinaria, certamente, unha figura extraordinaria. Que lle sorprendeu máis? O feito de que sexa xesuíta, o primeiro da historia da Iglesia que se converte en Papa, ou o feito de que non sexa europeo, que son dúas das singularidades que reúne Jorge Mario Bergoglio? Pois mire, eu que fora jesuíta é accidental, pero eu que fora americano si o esperaba, porque o perfil que ten este Papa é un perfil que coincide bastante co que eu dixen, incluso me definín, pois sobre que era o cardenal Ouellet de Canadá. Sí. Entonces eu creía que realmente este paso era necesario para unha renovación da Iglesia e logo pensando incluso no futuro, que o próximo Papa ten que ser asiático ou ten que ser negro, vamos, de color, pero o cristianismo mira cara a Asia. A prova, mire, doulla na Catedral de Santiago, sí. Supoño que usted habrá leído, que neste inverno, donde tivemos máis peregrinos, nin españoles, nin estranxeiros, foi de Corea. De Corea. Fíxese. Verdad, eu creo que Asia está nun momento moi importante. E, evidentemente, este Papa é providencial, porque os jesuítas teñen unha grande presencia en Asia. Efectivamente. E o Xeralde, o propósito xeral, pois foi pois misioneiro moitísimos anos, pois, no Xapón, estuvo en Oriente. Falaba antes de que este Papa é o perfecto, digamos, para acometer, creo que dixo, a renovación que precisa a Iglesia Católica. Que renovación precisa a Iglesia Católica? Eu penso que hai dous aspectos, non? Un é a nivel interno, onde hai que seguir e continuar o camiño que iniciou Benedito XVI, que deu signos e pasos que é necesario continuar a nivel interno, e a nivel externo, é dicir, ese diálogo coa cultura, coa religión, eu creo que é figura necesaria neste momento, é desde logo unha figura carismática, humilde, sinxelo, hasta un signo que pues, se puxera o nome de Francisco, con jesuíta puño o nome de San Francisco, significa o estilo, a impronta que ele quere dar de evangélica, de sinxeleza, pois a este pontificado. Comentaba José Luis Barreiro, hai un momento a increíble capacidade de convocatoria que ten a Iglesia Católica nestas ocasións, cando se elixe Papa, está todo boa parte do planeta pendente do que está acontecendo no Vaticano, pero non sei se esta capacidade de convocatoria, interpréteseme ben que a expresión, a mantén no resto dos días. Ten certos problemas destes momentos a Iglesia para convencer, por exemplo, a xente nova? Bueno, en primeiro lugar, en canto a ese impacto de dos medios, a min preocupa unha cousa, a veces dame a impresión que ese impacto pois tamén ven dunha certa, enténdase ben a palabra, posta en escena de toda a liturxia, dunha cousa que me parece que podría prescindir de elementos. Precisamente o recto é conectar con un mundo e con unha cultura que está alonxada do cristianismo, pero tamén tendo en conta o seguinte:
Europa creemos nos ombligo do mundo, sí. Este é un fenómeno típicamente europeo, e Europa deixa de ser o ombligo do mundo en moitas cousas, e polo contrario, eu penso que o cristianismo é universal, a referencia universal, a valoración ou a atracción, pois depende en gran parte de como seña o noso compromiso coa historia, coa cultura, cos pobres, etc. Non? Penso que Europa non podemos, desgraciadamente, presumir das nosas inquietudes precisamente sociales e de solidaridade, etc. Pois, Segundo Pérez, de Anda, Catedral de Santiago de Compostela, agradecemoslle moitísimo que nos atenderá nesta hora para comentar esta noticia tan importante, como decía, para a Iglesia Católica, que a elección do novo Papa. Moi boa noite. Moi boa noite, con moito gusto. Mire, quixera... Sí? Nada, non. Sí, sí, no, diga. Quixera comentarlle unha cousa, é que sí. O próximo sábado, as 12 na Catedral de Santiago, pois habrá unha misa de acción de gracias, precisamente porque Monseñor Barrio pois quere facer pública ante a sociedade pois este feito tan significativo para nosotros. Pois queda apuntada esa misa o vindeiro sábado, creo que dixo. Sí, as 12. As 12 da mañá. Moitísimas grazas, insisto. Boa noite. Boa noite. Xosé Luis. Estaba falando da cuestión máis complicada, o iba a falar, que é o tema da Banca Vaticana, non? Despois de constatar que o de Anda, a Catedral, Segundo Pérez López, e máis acabamos de discrepar na cuestión da liturxia, eu discrepo moi poucas cousas con Segundo, pero nesa, pois, sí. vou manter o meu criterio. A ver, tocando a cuestión da Banca Vaticana, é un dos elementos máis escandalosos e horribles que hai no tema Vaticano. Porque, sobre todo, cando se producen situación de crisis, por exemplo, no mundo europeo, pero sobre todo tamén ante os países pobres, etc., o mal uso do diñeiro, o uso oscuro do diñeiro é un escándalo de proporcións extraordinarias. É porque, ademais, vai a un dos elementos definitorios da Iglesia que mala deberían de distinguir, que é justamente o elemento da caridade, da solidaridade, da pobreza, da renuncia, etc. Está, de certa medida, xa superada o tempo de cando ao mesmo tempo facían e se culpaban pola creación dese monumental patrimonio extraordinario para a humanidade, o mellor patrimonio que hai en toda a humanidade, que é o do Vaticano. E eu creo que iso é, por decirlo de alguma maneira, o resultado dos tempos históricos e, de alguma maneira, está, por decirlo así, absolutamente asimilado e asumido como un feito beneficioso para a humanidade, aínda que tamén se fixo en moitos casos con tremendo escándalo financiero. E non hai que esquecer que a reforma protestante iníciase precisamente a raíz das concesións que se fan para acumular diñeiro para a construción desta Basílica Vaticana. Por tanto, o problema vén de vello. Pero o elemento máis horrible que se plantexa aquí é que a Iglesia non acaba de asumir unha cousa fundamental. É que o escándalo que produce a riqueza non se deriva do feito de acumular moito diñeiro, senón do feito de como se usa ese diñeiro. De Bill Gates non se escandaliza ninguén de que sea rico, porque Bill Gates fai un uso da riqueza enormemente racional e xeneroso. E, por tanto, ninguén lle reprocha a Bill Gates que sea rico. Ao mellor reprochanlle a outro que se pasa a vida por aí de borrachera en borrachera, sí, gastando moito menos que Bill Gates. Pois algo parecido ten que empezar a aprender a Iglesia. E, por tanto, non ten que ter complexo de que o sistema do Vaticano tal sean enormemente rentables desde o punto de vista de ingresos, de intereses, etc. Solo os ingresos dos museos vaticanos ou de outros corpos do estilo supoñen cifras fabulosas. Pero incluso a Catedral de Santiago, sí, que se usou vemos despois. É que hai que conectar as dúas cousas, porque teñen exactamente a mesma expresión e o mesmo problema. O problema non é iso. A nós non nos sorprende que ahora mesmo aparezan cifras millonarias nos ingresos do Vaticano. O que nos escandaliza é que non aparezan e que as haxa, que non se sepa como se gastan, e que haxa unha sensación de rebumbio xeneral financiero donde o oscurantismo só pode estar explicado por unha cousa. Por que hai oscurantismo neses santuarios, neses tales, va? Pois porque alguén quere manexar o diñeiro sin dar conta. Porque alguén quere meter a man na bolsa ou no peto. E iso é horrible, meter a bolsa no peto das ánimas é horrible. E, por tanto, o que ten que facer o Vaticano de unha vez por todas, eu creo que é poñer en orden as finanzas e non escandalizarse da súa propia riqueza, senón de como a utiliza. E, segundo, o mellor modelo sería, creo que apuntou xa alguén neste tempo, sería suprimir a Banca Vaticana e operar
en banca extranjera, en este caso, que sería calquera banca italiana o banca europea. Desde los propios inicios de la Iglesia hasta que Judas metiera la mano en la bolsa. Sí, sí. Pero el paso tiene que ir un poco más allá, incluso. Recientemente el Papa Benedicto, en uno de sus últimas actuaciones, pues al cambiar el director de la Banca Vaticana, también un poco arregladientes por parte de otros, pero sí por esas ganas de limpiar la Iglesia que tenía el Papa, lo que hizo fue que entraran en la banca limpia, uh-huh. no de blanqueo, o sea, ahí tenía dinero, según cuentan, hasta Bin Laden, ¿no? Entonces, tiene que haber una transparencia, es decir, el dinero de la Iglesia, el dinero no es de la Iglesia, el dinero es de los fieles, uh-huh. y la Iglesia lo que hace es administrarlo, como hace cualquier párroco, uh-huh. con lo cual se le requiere, se le exige una transparencia que hasta ahora no ha tenido. Como debería hacer cualquier párroco. Bueno, porque las finanzas de las parroquias, a ser así en pequeñito, bueno, pero muchas de ellas están en el mismo sitio. Vamos a conectar ahora sí con Ramón Loureiro. Ramón, buenas noches. Ramón, boa noite. Ramón Loureiro, muy buena noche. Bueno, pues no tenemos suerte con Ramón, así que nos vamos a conectar con Uxía Rodríguez porque nos va a dar alguna clave de la complicación, para algunos, supongo que para los cardenales está clarísimo, de todo este proceso que antes te referías tú a él, es que nos equivocamos y tratamos de aplicarle códigos estrictamente ciudadanos, digamos, y de político, elecciones político, o políticos político. A lo que sucede o lo que ha sucedido en las últimas poco más de 24 horas en el Vaticano. Así que, Uxía, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Fernanda? Pues todavía no sabemos cuál ha sido el resultado exacto de la votación, cuántos votos ha logrado Francisco I y tampoco conocemos cómo han sido las deliberaciones dentro de esa Capilla Sixtina, pero sí tenemos algunos detalles de cómo ha sido la vida de los cardenales estos días. Vamos a comenzar por la votación en sí, un ritual muy estricto. En la Capilla Sixtina los cardenales han estado solos y completamente aislados del mundo. Para votar, cada uno ha rellenado su papeleta que llevaba escrita en la parte superior la frase "eligiendo sumo pontífice". Debajo, cada uno ha escrito con la letra lo más irreconocible posible a su elegido. Después de doblar la papeleta dos veces, se han dirigido al altar. Allí, tras pronunciar un juramento, han depositado su papeleta en la urna. Después ha llegado el recuento. Hasta la quinta votación, Bergoglio no consiguió poner de acuerdo a los purpurados. Esos 115 cardenales terminan así con su misión y con su estancia en Roma, una estancia con una agenda también muy estricta. Todos se alojaban en la Casa de Santa Marta. Allí no había teléfonos, televisiones, radios, internet ni cualquier otro medio de comunicación. A las 6:30 se servía el desayuno y a las 8:15 recorrían el kilómetro que los separaba de la Capilla Paulina, donde celebraban una misa a las 8:15. A las 9:30 ya estaban en la Capilla Sixtina, donde se celebraron dos votaciones. A las 12:30 de vuelta a la Casa de Santa Marta para comer media hora más tarde. Eso sí, nada de dulces como postre porque es cuaresma y los cardenales están sin azúcar en penitencia. A las 4 volvían a dirigirse al Palacio Apostólico y a las 5:10 comenzaba el segundo turno de votaciones en la Capilla Sixtina. En el primer recuento vespertino no hubo mayoría de 2/3, pero cuando ya nadie contaba con conocer el nombre del nuevo Papa este miércoles, la fumata blanca arrancó gritos de júbilo en toda la plaza de San Pedro. La cena, que según los planes era a las 8, tuvo que retrasarse. La liturgia que rodea a la Iglesia Católica ha impedido conocer muchos más detalles, Fernanda. Pues gracias, Uxía, y como nos habláis de cenas y de comidas, no puedo evitar volver a recordar la conversación que tuvimos durante una pausa publicitaria y que tenía que ver con la curiosidad que también le provoca a José Luis esto de las cocinas. Y me contabas una anécdota de Juan Pablo II que tenía que ver con sus necesidades o con sus apetencias culinarias, ¿no? A ver, esto ven a miña curiosidad por eso. Ven primeiro dunha viñeta de Castelao, donde hai dous rapaces falando, e diño o outro, que comerá o rei? E digo o outro, pois comerá azucre, que debía ser entonces a la peirada máis importante que había. Non? Eu, collendo esa viñeta, fágome esa pregunta moitas veces, non só cos grandes personaxes, senón con todas as personas que pasan por un acontecimento importante. Digo, por exemplo, Messi onta a tarde. Que cenaría Messi? Porque eu sempre... O sea, que estará cenando hoxe mesmo o Francisco I? Oxe, a pregunta que fundamental. Que cenará hoxe Francisco I? Porque eu sempre tuve a idea de que cando un ten un día moi complicado, a único consuelo que lle queda finalmente é cenar o que lle dá a gana, que no meu caso, por exemplo, son sempre ovos fritos. E, por tanto, eu, se for a Papa, pois o primeiro día, santidade que hai... Pero decías que Juan Pablo II... Juan Pablo II que era un gran
gran comedor al principio. Sí. Juan Pablo II cambió radicalmente desde que tuvo o atentado en la Plaza San Pedro. Hasta entonces era un gran deportista. Elevaba una línea muy de modificar muchísimo a o tipo de vida do Papa, porque él marchaba a esas vacaciones en vez de a Castel Gandolfo aos Alpes, se iba a esquiar. Sí, esas fotos que había de él, efectivamente. Sí. Bueno, pues una de las primeras cosas que fixo fue cuando veo o desayuno que le ponían o primeiro día no Vaticano, veo que era una cousinha así como muy fina, pero poco consistente, fue decir que quería que viñaran las monxas que tenían Cracovia, claro, que eran las que ya sabían poñer los desayunos. El desayuno era, pues, xamón, claro, ovos fritos, tal. O almorzo de un deportista. Exactamente, de una persona de gran actividad, madrugador. Monxas, ¿no?, que creo que estuvieron con él hasta el final, ¿no? Sí, hasta el final, sí, lembro aquellos días en Roma, que efectivamente se falaba mucho de esas monxas que estuvieron con él, ¿no? También momento se morte, contaba, ¿no?, de Juan XXIII, que cuando el primer día. Avisaronlle porque eu eso sí que oía de, sendo pequeniño, que una de las cosas que eu sabía do Papa, que era Pío XII, que era tan enjuto e tan tal, e era muy pequeniño, sí, cuando morreu Pío XII. Entonces, pues eu oía, a cosa que más me extrañaba que decían que o Papa comía e cenaba solo. Era una tradición, sobre todo, a cena, que o Papa cenaba solo. Entonces, a Juan XXIII, el primer día le dijeron que adiós, que ahí quedaba. Y esto, el lío plato tal, le dijo, que o Papa cena solo. Dice, ¿quién le va a decir a este Papa que cena solo? Usted pone aquí, esa mesa y tal. Y se empezó a cenar acompañado, ¿no? Efectivamente, una tradición que se puede, modificar. Preguntarse por estas cosas es importante. Bueno, a ver si Ramón Loureiro, enseguida escuchamos. Ramón Loureiro, a ver si de esta vai. Ramón, buena noche. Sí, de esta vai. Por fin. A tercera vez vaya vencida. Bueno, Ramón, ¿cómo recibiches ti en torno a 8 da tarde, que fue cuando supemos quién era o Papa, quién es o nuevo Papa? ¿Qué sorpresa le baches? Si fue así. Sí, en realidad fue una sorpresa relativa, porque, ainda que, como digo siempre, entre los meus escasos dons no está o da profecía, eu estaba casi seguro que se buscaría un perfil de nuevo Papa muy vencellado a nova evangelización, non en ninguén máis importante neste caso que esta figura como o ata hai pouco cardenal arzobispo de Buenos Aires, non? Pero ademais o primeiro que pensei, se me permites, sí, unha anécdota personal. Me encantan as anécdotas. É que neste momento alí neso que nós chamamos morte, o cardeal Martini debe estar sorrindo ao ver un jesuita como a él, sí, no solio pontificio. Esta tarde se iba a contar moi brevemente que me pasou unha cousa moi simpática. Eu estive entrevistando a William Xía, que é o titular da Cátedra Galileo, unha persona que coñecía moi ben a Benedito XVI e que Benedito XVI o coñecía moi ben a él. Entón me estaba falando de Martini sin imaginar para nada que uns minutos despois habería un papa xesuita. E decía, falando, isto entronca co que decía antes o profesor Barreiro, da teoloxía como ciencia, da necesidade de que houvese ao frente da Santa Sede alguén que vise o dogma dunha maneira distinta. O dogma non como algo inamovible, senón como algo incardinado nun determinado tempo e, portanto, nun determinado contexto cultural e que pode mutar. Pero a mí o que máis me entusiasma deste Papa, primeiro, xa que é un poeta, porque iso que ti comentaches repetidamente, é decir que os cardenales foron buscar un Papa a outro lado do mundo, sí, o fin do mundo, iso é verdadeiramente maravilloso. Sí. Pero me entusiasma algo máis, que sexa un home enfrentado aos poderosos, un home comprometido cos pobres, e un home, como decía hai un momento, segundo Leonardo Pérez López, empeñado en levar a evangelización ao último lugar da Terra. O feito de que sexa xesuita, supoño que isto fará correr ríos de tinta, o feito de que sexa o primeiro xesuita, probablemente identificados os xesuitas ca corriente ou ca ala máis reformadora da Iglesia Católica, ou máis audaz, non sei que adxetivo empregar. Crees que se poden crear demasiadas expectativas, sobre todo por parte da xente que quere que a Iglesia ten que avanzar en determinadas cousas? Home, eu creo que os xesuítas sempre estiveron na vanguarda da Igrexa. Antes o profesor Barreiro citaba a película de Roland Joffre. Eu citaría outra película que está, é unha novela que está na mente de todo o mundo, que é Crónica del Rei Pasmado, sí, de Gonzalo Torrente Ballester, e a figura do padre Almeida, do padre xesuíta, sí, falando na corte dos últimos Austrias da liberdade.
Os jesuítas están sempre, insisto, e sei que me repito moito, na vanguarda. Son a primeira liña da Igrexa. Agora, si o que alguén está pensando é en que actitude vai ter este home con respecto á teoloxía da liberación, eu non me atrevo a facer vaticinios, pero todo o que estamos oindo, home, claramente parece indicar que este señor vai por outro lado. Está claro. Ti decías, falábamos contigo aquel día cando foi a, bueno, inesperada renuncia de Benedicto XVI, facías un título moi chamativo que era un papa entre los lobos. Polo que escoitamos a partir de entón do propio Bieito XVI, bueno, parte do ambiente que estaba vivíndose no Vaticano precipitou esa renuncia. Crees que tesa impresión, polo que podes saber de Francisco I, de que el si vai ter, digamos, o carácter, a vontade, a saúde suficiente para eses lobos dos que ti falabas apartalos? Sí. Eu non sei se o carácter e a saúde, pero estou seguro de que este señor ten unha man esquerda que vai ir cambiando todo. É decir, como se cambian as cousas que na Santa Sede, que non é con ceses drásticos, sino deixando que un acabe máis ou menos, ou deixando salir pola porta, e non poñendo no lugar dela outro da mesma camarilla. Eu penso que alguén debe estar botando moitas contas aí a estas horas, e pareceme moi ben, porque efectivamente a Igrexa ten que dar unha imaxe completamente diferente ao mundo. E para dialogar, para ser verdadeiramente católicos, para falar con todas as religións, é dicir, para dialogar cos crentes e non crentes, o primeiro que ten que recuperar a Igrexa é a credibilidade. E esa é a asignatura pendente. Outro, o anterior Papa, hoxe Papa Emérito, unha persona a que eu admiro especialmente, en que a miña opinión careza de importancia, unha gran figura intelectual do noso tempo, non puido coas camarillas da curia. Claro. Esperemos que este señor se poida, eu creo que si vai poder. Xa para rematar, Ramón, me consta que ti, bueno, tes moito vencellamento aos católicos de base, a todos os movimentos de xente que está na base do catolicismo. Crees que este Papa vai ser quen de conectar con todos esos movimentos que, insisto, tamén están reclamando dende hai tempo determinados movimentos dentro da xerarquía e da Curia Vaticana? Eu estou seguro de que sí, porque ademais é un home, como estábamos coitando, que no seu país, pois, protexeu moito os curas que traballaron polos barrios, está moi preocupado polos nenos, está moi preocupado pola xente que non ten nada. Ademais, eu creo que na Igrexa hai grandes debates pendentes. Por exemplo, que papel ten que xogar a muller na Igrexa? Sí. Cando digo eso, non estou falando do acceso da muller ao sacerdocio. Cuestión que non me compete a min dilucidar precisamente, pero eu creo, aínda que dicindo isto un non fai moitos amigos, pero mantén o costume de decir a verdade, que xa houve un papa que nos dixo claramente a todos que non está en mans do pontífice cambiar o que dixo Deus. Pois con esa sentencia nos quedamos, Ramón, non se pode ser máis claro. De todos xeitos, ese debate da muller o plantexou tamén aquí nesta mesa Francisco Vázquez, que é un dos asuntos que ten pendentes a Iglesia Católica. Moitísimas grazas, como sempre, polas túas verbas e a túa claridade. Un bico moi forte. Outro para ti. Un bico. Recuperar a credibilidade, decía Ramón Loureiro, que precisa a Iglesia. Non cabe duda que hai unha cierta desafectación. La juventud non está con a Iglesia. É verdad que cando hai unha JMJ, como na de Madrid, que cualquier medio de comunicación decía que iba a ser un fracaso, que non iba a haber, pues la realidad se impuso y se juntaron 2 millones de personas. Pero una cosa son ese tipo de manifestaciones puntuales y otra cosa es el día a día. Pero ¿qué pasa? La gente que va a esas cosas sale de la Iglesia. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Como decía nuestro compañero Ramón Loureiro, es atraer, acercar y hacer creíble que el mensaje que dice no se queda en las formas, sino se queda en las personas. Esta figura de un papa, que en principio yo considero que va a ser un papa de perfil bajo. Un papa, porque así ha sido su pontificado y su cardenalato, ¿no? Pero un papa cercano a la gente, yo creo que va a hacer como igual que hizo Juan Pablo II. O sea, el papa que metió a los jóvenes en la Iglesia fue Juan Pablo II.
el Benedicto, sobre todo de la Constitución, aún nos atrajo más, ¿no? Pero yo creo que este Papa va a lograr el... Bueno, no un 100% de éxito rotundo, ¿no? Pero sí va a lograr... Yo tengo otra percepción, probablemente equivocada, pero yo tengo la percepción de que el joven medio, si eso existe... bueno, pues hay muchas cosas de la Iglesia que no comparto, que no entiende. Que cree que hay algunos debates, los que incluso bautizados, incluso que se reconozcan como católicos, hay cosas que no comparto. Son temas, homosexualidad, relaciones sexuales, prematrimoniales, divorcio, son temas que la Iglesia escucha a los jóvenes. Pero lo que no puede hacer la Iglesia, igual que decía el Papa, yo creo que citaba Ramón Obrero a Juan Pablo II, que es materia cerrada y definida, ¿no? Lo que puede hacer el Papa, lo que puede hacer esa es tratar de transmitir, tratar de variar las formas. Lo que no puede variar es el contenido. Y tiene que, igual que cuando el Papa habló, cuando la Iglesia habló de castidad, San Pablo lo hizo en una ciudad donde la prostitución era el día a día, y hablaba de castidad, y hablaba de entrega, hablaba de fidelidad, y hablaba de una sexualidad bien llevada. Yo no sé si este es uno de los grandes meollos, José Luis, porque bueno, no hay consenso exacto sobre esto. Hay muchos teólogos y mucha gente dentro de la Iglesia, incluso, que no ha sido apartada como consecuencia de determinadas cosas, que cree que sí que hay dos debates muy concretos que hay que abrir, que es el celibato, por una parte, y por otra parte, el papel de la mujer dentro de la Iglesia. ¿Crees que sí que son dos de los grandes debates? No son inmediatos, pero son dos debates que están na Iglesia, aunque non estén arriba. Vamos, isto recordaba a mí moito cando lle preguntaban a Arzallus, ¿es usted independentista? E ele decía, bueno, este non é o tema, tal, volvían yo a preguntar. Hombre, se me solía preguntando, le voy a decir que sí, pero yo no estoy ahora para decirle que sí. Bueno, pues está como a preguntar yo a Papa, se van a ordenar las mulleres, ¿verdad? Si se lo preguntas muchas veces te va a decir que no, pero el debate está abierto. A ver, que penso eu disto? Está habendo unha gran desafección, porque eu creo que a Iglesia equivocouse non solamente na pérdida da mensaxe. En este momento os xóvenes están se desprendendo de moitas cousas, as culturas evolucionan demasiado rápido, e por certo unha parte importante da desafección que producen non é para entrar noutra cultura ou noutro modelo mellor ou máis libre, senón que moitas veces é para ir atrapallada. Aquí, porque no caso de Europa, estamos ante unha confusión, é un gran vacío. No caso de Europa, noutras latitudes... Pero eu creo que esa confusión, ese gran vacío, esas etapas de desafección da Iglesia son moi conocidas, e moi repetidas, de tal maneira que a Iglesia nunca evolucionou linealmente. De algúns países desapareceu casi e volveu a aparecer, tuvo etapas tremendas... Que te importancia ten o tipo de Papa en esa evolución? Ten moita. A ver, por qué? Eu penso que o problema que ten agora mesmo a Iglesia, aparte do problema que ten unha etapa de desafección tan general, eu creo que o problema que ten agora a Iglesia, a xente está moi confundida, que cree que é por non evolucionar. Foi exactamente polo contrario. Por coller un proceso evolutivo mal pensado. De tal maneira que os cristianos pasamos de ter unha idea de que aí hai de todo, somos de todas as maneiras, máis ben pecadentos que dos outros, non entendemos moi ben as cousas da fé, cada un interpreta e reinterpreta a súa maneira, e hai unha Iglesia oficial e unha Iglesia popular que se inspiran e ao mesmo tempo se controlan ao mesmo tempo, e non sabemos moi ben se é mellor o gran teólogo que a escenificación popular dun feito religioso, e de convivir con todo ese, non sei como chamarlle, pero unha especie de sincretismo de interpretacións religiosas, a xenerar estereotipos que non foron recollidos. É dicir, o joven cristiano que nos poñen agora hasta en imáxenes nas revistas da Iglesia, eses que rodean como os candidatos, os políticos tamén o fan, que poñen los jóvenes del PP, la gente del socialismo, bueno, pues a Iglesia tamén tiene el joven cristiano, que é profundamente repugnante, é intolerable, porque non somos eso, non estamos aí, non los hemos visto nunca de cerca, solo los vemos en la propaganda, en las panfletitos que cuelgan en las iglesias para que no podamos ver la fachada. Eso no puede ser así. Hay que volver a una cosa en que la Iglesia es normalidad pura, calle pura, gente de corriente y tal. Los otros temas, sacerdocio de las mujeres y tal, yo no tengo ninguna duda de que van a venir. La Iglesia, entre otras cosas, se va a ver forzada a replantear este problema. No tiene sentido que cuando se ha producido un cambio de mentalidad general, no en la Iglesia nada, en los cristianos,
que han pasado a decidir, a tener responsabilidad en sus cosas, a exigir cuentas públicas, etc. No vamos a entrar en eso. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Todas las revoluciones de sociales no las han hecho desde arriba los grandes políticos, los han hecho desde abajo las grandes masas. Donde tiene que estar ese debate ahora mismo es abajo. Bueno, pero está ese debate. Sí, está. Sí, claro, claro. Y en muchos está la convicción de decir, no ha madurado, pero no tiene ninguna salida que no sea la obviedad. Bueno, pues ya se resolverá. ¿Y el celibato? También. Igual. No, antes, primero será el celibato. Es decir, yo creo que el orden va a ser, primero, ordenación de sacerdotes, de personas cristianas que estén al final de sus vidas y que, por tanto, tengan probada su idoneidad en el combate del mundo y que se ordenan para atender a su parroquia. Un señor que tiene 60 años, 70 años, ¿y? Que ha sido catedrático de universidad, que es una persona ejemplar, que está retirado y que vive en el pueblo y el pueblo no tiene sacerdote. Oiga, se hace así, cuesta 2 duros aproximadamente la ceremonia, se hace un cura, se le pone al frente y por lo menos que haga lo de los vaqueros. A ver, quiten el gorro que le voy a leer una oración a este tío. Eso es fundamental, eso es el primer paso. Que nadie se explica por qué no está hecho si no es por una intención de control extraordinario del proceso jerárquico. El celibato es un debate que está... Claro. O sea, hoy la Iglesia no lo hace, pero vamos, pero pues, eso, mañana eso cambia. El segundo es el del celibato. Sí. Y el tercero es el de la introducción de la mujer. Bueno, pues yo digo que personas diversas que han pasado por esta mesa y conocedores y católicos confesos creen que este es el debate. Decíamos que Francisco Vázquez, que estuvo hace unos días, cree que también. Él tiene un conocimiento también que van a ser los grandes debates que se tiene que plantear la Iglesia con un carácter más o menos inmediato. Vamos a hacer una nueva conexión con Marina Chiavegato porque insistimos en las curiosidades que son muy suculentas y variadas de la Iglesia Católica, incluidas las de los nombres, esta costumbre que se ha instaurado de que la persona que entra como cardenal en el cónclave con un nombre sale como papa con otro nombre distinto. Marina, hay muchas cosas que contar en relación con el asunto de los nombres. El primer Francisco de la historia de la Iglesia Católica. Por ahí empezamos, Fernanda, por Jorge Bergoglio, que ha sido el precursor en muchas cosas y también a la hora de elegir nombre. Ha sido el primer papa en optar por Francisco. No sabemos todavía si ha querido homenajear a Francisco de Asís o a Francisco Javier, uno de los miembros fundadores de la Compañía de Jesús. Francesco, o Francisco en español, entra en un ranking que sigue encabezado por Juan, el nombre que más veces ha utilizado un papa. Hasta 23 pontífices lo han escogido, entre ellos el que veis en la imagen, el Papa, uno de los más recordados, Juan XXIII, un Papa aperturista que convocó el Concilio Vaticano II y que llegó a plantearse su renuncia, pero por Johannes, también acompañado por otro nombre de apóstol, optó Karol Wojtyla, Juan Pablo II, ya lo conocemos también todos. En el segundo puesto empatan dos nombres elegidos por 16 papas cada uno. Por un lado, Benedicto, el más reciente en utilizarlo fue el ya emérito Benedicto XVI, y por otro lado, Gregorio. El último en escogerlo fue Bartolomeo Capellari, a principios del siglo XIX. Otros nombres no han tenido tanto éxito. Desde el siglo V, que nadie se ha atrevido a repetir como Papa Simplicio, pero tampoco como su sucesor, el Papa Felice I. Fernanda. Bueno, pues muchas curiosidades que podríamos completar efectivamente, pero bueno, cierta originalidad, por lo menos a la hora de elegir un nombre, Francisco, que también sorprende un poco, ¿no? Que un nombre tan vinculado a la Iglesia que hasta ahora ningún papa lo haya elegido. En pocos días sabremos el motivo por qué lo hizo. O sea, ¿a ti qué te da el olfato? Me da el olfato por los pobres, los niños, la entrega. Yo, en cambio, apuesto por Francisco Javier. Por Francisco Javier. Sí, porque yo creo que siendo jesuita y siendo misionero, Francisco Javier es la referencia guay, ¿no? Se podría decir los franciscos, ¿eh? Pero yo creo que Francisco Javier es el que tendría mayor conexión con estas cosas. A ver si no acaba llamándole Paco primero. Y una cosa puede ser, Pater Comunitatis viene de ahí, Paco. Bueno, pues mira. Paco es la sí, el acrónimo, no sé cómo se llama, sí, efectivamente. Bueno, pues algo de eso no sería nada que le llamásemos Acabáramos Paco, escuchando Paco primero. Paco primero, seguro. Sí. Hay una cosa que debemos de recordar, porque a mucha gente le extraña esto de que los papas, como señal de renacimiento de una nueva persona, cambien el nombre.
A ver, muchas órdenes religiosas lo hacen. Sí, efectivamente. De tal manera que, sobre todo órdenes religiosas monjas femeninas, también, femeninas y tal, efectivamente. Pues cuando las cuando se consagran definitivamente tienen la potestad de cambiar su nombre. Solo que escogen esos nombres tan, tan completos, de Sor Ángela de la Cruz y tal, ¿no? Efectivamente. Pero podemos olvidar que fue el propio Jesucristo el que al primer papa, tú eres Cefas, le cambió el nombre. Le cambió el nombre, y a partir de ahí, menos el de Pedro, que es el único nombre que ningún papa se ha puesto nunca. Pero porque está prohibido por algún motivo. No, pero yo creo que por respeto a la figura del primer Pedro. Ahora ya no. Todos ahora, son Pedro, ¿eh? O sea, le dirán, tú eres Petrus, ¿no? Tú eres Pedro. Bueno, pequeñísima pausa de publicidad vamos a hacer. Nos queda un pequeño tramo todavía, pequeño, resumiremos otras noticias de la jornada, pero queríamos también hacer una pequeña, un pequeño paseo por los periódicos para ver qué están contando, cómo están digiriendo, procesando, analizando la elección de Bergoglio como Francisco I aquí en Europa, pero sobre todo en Sudamérica, el continente, el subcontinente que suponemos especialmente volcado con esta decisión prematura para muchos, algunos esperaban que fuera mañana, que hoy se tomaba en Roma. La vuelta de publicidad.